Yo la quiero a ella, estoy enamorado. Yo la quiero a ella. Ella, yo la quiero. Quiero que venga, quiero que venga, yo quiero que venga. Yo la quiero a ella, yo la quiero. Estoy enamorado. Yo la quiero a ella, yo la quiero a ella. Yo la quiero a ella. Que venga, que venga. Oh, yo estoy enamorado, quiero que venga. Quiero que venga, que estoy enamorado, que estoy enamorado. Quiero que venga, estoy enamorado de ella. Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. ¿Cómo le va, señora? ¿Todo bien? Bien, muy bien, don Emilio. ¿Y usted qué lo trae por acá? Acá traigo la escritura del campo que me pidió. Correcto. ¿Me permite que quiera? Sí, me lo tranquila. Por eso la había solicitado. Sí, sí. Sí, es lo que pensábamos. Sí. El campo está a nombre suyo y de su hermano. Sí, es mío, mío. Va, mío, mi hermano, porque es una herencia que me dejó mi papá y mi mamá, pero lo trabajo yo el campo. Perfecto, no, hago esta aclaración porque le vamos a otorgar el dinero. Ah, ¿me lo va a prestar? Sí. Ah, bueno, gracias. ¿Por qué estos datos? Porque vamos a realizar una hipoteca. ¿Hipoteca? ¿Qué está es? ¿Está de acuerdo para poder otorgar el dinero? Que es la hipoteca que este campo va a pasar a nombre nuestro, es decir, de la financiera, hasta que usted devuelva el dinero. Si está de acuerdo, haríamos la operación. Y, pero, yo después traigo el dinero y el campo es mío. Por supuesto, cuando usted devuelve el dinero, el campo va a ser suyo. Pero va a tener que trabajar bastante. Usted no se haga problema que la cosecha viene hermosa. Esperemos, tiene 3 o 4 cosechas en el año. Si estamos de acuerdo, yo lo voy a estar llamando para que vengan todos a firmar la hipoteca. Y bueno, si no nos queda otra, si usted me presta, entonces quedamos así. Usted dispone de su futuro, va a tener que trabajar bastante. Ya no sé más qué hacer. Tendrá que ingeniárselas para recuperar el campo. Lo voy a recuperar. Quédese tranquilo, pero lo voy a recuperar. Me parece correcto. Bueno. Bien. Bueno, entonces. La escritura tiene que dejármela porque tengo que realizar la hipoteca. ¿Y pero no me dijo que me prestaba la plata? Sí, pero a cambio de la hipoteca. ¿Cómo le voy a dar el dinero sin tener una garantía? La garantía es su campo. Cuando usted traiga el dinero, nosotros le devolvemos la hipoteca. Si está de acuerdo. ¿Y vos? Si no me queda otra. Usted decide. ¿Vos? Entonces quedamos así, señor. Perfecto. Bueno. 2 años me dijo, ¿no es cierto? Correcto, por el término de 2 años. Está bien. Ha sido un gusto. Bueno, gracias. Adiós, que le vaya muy bien. ¡César! ¡César! ¡Vamos, vamos a comer! ¡Ahí voy, Emilio! ¡Ahí voy, Emilio! ¡Bueno!
¿Qué haces, vieja? Viejo. ¿Cómo andás? Y mira, hice una sopa. ¿Está caliente eso? Un poco. A ver. ¿Ves un chiste? Sí. ¿Nada más? Sí, vos por lo que me dijiste me dijiste que tengo que hacer. Encima se me rompió el cucharón. Oh. A ver, ayúdame vos, ayúdame. Bueno, me voy a poner con eso. Sí, es de la única forma, viejo. Me acaba de hambre. Contame, ¿qué te dijeron? Dice, me tenés que dejar la escritura de campo. ¿Qué le dejaste los papeles? Sí, no me quedaba otra. ¿Cómo? Y si no, no me da. ¿Pero lo peleaste? ¿Y por qué querés que pelean? Yo qué sé yo. ¿Estoy podrido? Bueno, no te lo agarres conmigo. Bueno, pero vos también vengo, me hace problema. ¿Que por qué le dejo el papel, que esto, que el otro? Bueno, pero... ¿Hasta cuándo? ¿Me dejás hablar vos? ¿Y tu hermano? ¿Tu hermano no va a hacer nada? ¿Qué sé yo? Tenía que venir a comer, está por allá, no sé. Andaba con los animales por allá, no sé, lo vi. Le dije, vení, César, vení. Ni pelota me dio. ¿Qué? Yo vamos? Estoy cansado, basta, estoy muy harto. ¿Qué vamos a hacer, viejo? ¿Qué vamos a hacer ahora? No tenemos nada después. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a tener que trabajar vos solo? Y como siempre. ¿Quién trabaja acá? Y vos. Y bueno, entonces... Yo también estoy cansado. Sí, viejo. Reniego con los animales, reniego con mi hermano. ¿Cuál? Que lamentablemente es mi hermano, eso me dejó mi mamá y mi papá. Bueno, ¿qué vos querés? Lo que se te recibe acá. Y bueno, ¿dónde lo voy a meter? Si sabe cómo es. ¿Y aquí ha firmado algo? Sí, me dijo, tenía que firmar vos, el otro. No sé, y me dio plazo por 2 años. 2 años, viejo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Ay, Dios. Pasá, Jackie. Sentate. Qué rico. ¿Qué hiciste hoy? Nada, laburando full. No perdamos tiempo. No. Dale. Espléndido todo esto. Rico. Espero que se vuelva a repetir. Sí, sí, obvio. Escúchame, voy al baño y vengo y te paro. Dale, dale, yo te espero. ¿Talita? Oye. Pero no quiere que bailemos un vals. ¿Un vals? Sí. ¿Para qué? Para despedirnos. No sé bailar. Yo te enseño. Thank you.
Polo, escúchame, vas a verse. ¿Qué armaste? ¿Qué armaste? Se me ha complicado, pero está casi listo. A ver, ver. Tengo acá. Ah, mirándolo. Tranquilo. Mira, Garza. Entrando en esta medianera, sí. Hay que doblar a la derecha. Sí. Ahí tenemos un punto clave. Sí. ¿Bien? Acordate que tenemos los caños largos. Sí, lo sé. Yo estoy estudiando eso. Lo estoy estudiando. Bien. Pero hay una sola cosa acá que me está preocupando, Garza. ¿Qué te preocupa? Y la distancia, Garza. No, loco, la distancia no te calenté. No, eso lo manejo yo. Eso no te calenté, no te preocupes por eso. Escuchame, Toro, ¿conseguiste la bolsa? Sí, la bolsa, sí. Acá está. Bien. No, mirá. Pero pará, Toro, ¿cómo las atamos este loco? Bien. Sí, me va a servir bien. Por eso vamos a andar bien. Ya está. La distancia, no te preocupes. Déjame que lo manejo yo. Ya me van a llamar. Todo. Tranquilo. Bueno, escuchadme. ¿Cómo entramos? Ayúdame. Ayúdame a pensar. Escuchadme. Acá tenemos que ser inteligentes, Toro. Tenemos que pensar. ¡Esta es la nuestra! Tiene que salir bien. Se me está ocurriendo una cosa. ¿Qué? Mirá. Los dos golpeando a la vez. ¡Pa! Los dos juntos. No te entiendo. Claro, acordate. No tenemos que levantar bulla. Claro. Los dos, ¡pa! ¡No a la vez! ¡Pa! ¡Los dos lo ven! ¡Sí! ¡Los dos lo ven! ¡Eso es un tiro de vos! ¡Bien, Tiene que salir. ¡Ah! ¡Pero sí! ¡Ya está! Tenemos la bolsa. No, nunca está. Pensaste en eso. Está bueno. Ahora, ¿en qué nos vamos? ¿En qué nos vamos ahí? ¿Cómo? No sabes lo que conseguí para ella. ¿Conseguí? Ni a Ferrari. ¡Nah! ¡Mejor que la Ferrari! ¡No! ¿Cómo va a conseguir la Ferrari? ¿Qué conseguí? Así, medio bote, papá, así que... ¡No! ¡Qué porotito, no! ¡Qué porotito! ¡Vos viste que yo no ando un poquito! ¡Pero bien! ¡Bien! ¡No me llama, loco! ¡No me llama! ¡Hace algo! Vamos a tranquilizarlo. Toma tu mate. Escuchame. ¿Sabes cómo me haga este mate vos querés? No, tranquilo, es la nuestra. Bueno, ya va a llamar, ya va a llamar. Toro, ahí viene. ¿Qué te dijo? No me dijo nada. Pará. ¿No me dijo nada? Tranquilo. Le importa que ahora ya viene. Vamos a esperar, ya viene. Séntate. Tómate tu cortecito. Tranquilo, tómate tu cortecito. A ver, toma. Así que conseguiste algo bueno. Sí. Así lo que pude. Pero bueno. Bien. Es fundamental. Mire. Hola. Muchachos, por favor. ¡Qué bomboncito, papá! ¡Qué nervioso están! Ahora no, escuchame.
Che. Tranqui. Bien, vos. Gracias. ¿Qué averiguaste? Espera un poco, recién llego, están tomando mate, no me sirven el mate, por favor. ¿Dulce o amargo? Dulce. No hay eso. Sí, tenemos, pero ¿qué averiguaste? Pará, tranqui, Garza. Tuve que hacer uno de los míos. ¿Qué? Unos bailecitos, ¿viste? ¿Cómo? No entiendo nada. Un baile, muchacho. Baile, pero... Yo te voy a explicar. Dale. Abogacita. Decime, ¿qué? Vos te me parás ahí, mi amor, vení. Para. ¿Pero cómo? No. ¿A dónde? Fíjate. Un vals. ¿Sabes bailar un vals? Sí, como no hubiese bailado. Si no sabes, yo te enseño. A ver. Ven. Vos te parás ahí. Pero no puede ser tan imbécil, es idiota, por favor. ¿Por qué? ¿Qué le está pasando? No te entiendo. Vení, Garza, por favor, vení. Te lo explico por última vez, muchacho. ¿Qué está pasando acá? No entiendo nada. Nunca entiende nada, par de idiotas. ¿Qué haces? Quédate ahí. Ay, Dios. ¿Está? Y apretá atención. Más de todo, que vos siempre sos el que no entiende nada. ¿Vamos? Es 1, 2, 3. 4. ¿Y? ¿Cómo que ir? ¿Para qué sos remanido, idiota? ¿Tenés cinta métrica, vos imbécil? Sí, sí. ¡Dale tú! Bueno, dale, papi, que no tengo todo el tiempo. Ok, dame el cinta. Ya, ¿dónde estás? Ya, agarra. Acá está bien. Ahí está, perfecto. ¿Acá? Dale. ¿Cuánto hay ahí? ¿Cuánto metro tenés? 420. ¿420 qué? ¿420 qué? Los metros, tú. ¿Qué metro? ¡Los metros, tú! ¡La distancia! ¡La distancia! ¡Para! ¿Qué pasa? ¿Vos hablaste con alguien de esto? No. ¿Cómo? Que no. ¿Segura? Bueno, un poquito. ¡No! ¿Cómo vas a hablar? ¿Hablaste con tu familia? Mi papá. Pero no. Pero no, tranqui. ¿Cómo? Mi papá tranqui? Es experto en esto, muchacho. Bueno, pero vos vas a misa. Como todos los domingos me tengo que confesar. No. Yo no quiero ser ni morir pecadora, por favor. Pero vos hablaste con el cura. ¿Y si me tuve que confesar? ¡Oh, no! Pero bueno, no nos preocupemos. ¿Cómo puede ser? Ya está. ¡Emilio! ¡Se murió la gallina! ¿Más cómo se va a morir la gallina? ¡Se la comió la comadreja! ¿Cómo nos quedamos sin huevos, viejo? ¿Y si se comió la comadreja la gallina, dónde vamos a sacar huevo? ¡Emilio! ¡Oh, Dios! ¡Se cayó la rueda del molino! ¿Cómo se va a caer la rueda del molino? ¡Si estaba bien agarrada! ¡Ese! ¿Cómo nos quedamos sin agua ahora? Bueno, Amelia, ¿vos no entendés que si se cayó la rueda del molino, de dónde va a sacar agua? No hagas preguntas, papá, Amelia, ¿hasta cuándo? ¡Emilio! ¿Qué pasa ahora? Se murió la vaca. Ah, ¿cómo se va a morir la vaca? ¿Cómo? ¿Nos quedamos sin leche, viejo? No, Amelia, si se murió la vaca, ¿de dónde va a sacar leche, Amelia? No hagas preguntas estúpidas. Bueno. ¡Emilio! Oh. ¡Se pinchó la rueda del rastrojero! ¿Y ahora? Ma, ¿cómo? ¿Hasta cuándo va a venir vos a decir? ¡Emilio! ¡Se llevaron el transformador de la energía eléctrica! ¿Qué va a ser el transformador si no de energía eléctrica? ¡No quedamos sin luz! ¡Ah, cachabaste vos! Si se llevaron el transformador, ¿de dónde va a sacar luz? ¡Cansado estoy! ¡Anda a buscar el sol de noche! ¡Anda a traerlo! ¡Trae los pagos! ¡Si vos sos estúpido, sos capaz de traer los prendidos! ¡Emilio! ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasa, César, ahora? ¿Qué problema, venido? Estoy enamorado. ¿Más cómo puedo estar enamorado? ¿Por qué no puedo estar enamorado? ¿Acaso ustedes no están enamorados? Ah, pero... ¿Acaso el toro no tiene la vaca? ¿El gallo no tiene la gallina? Vale, sí. Pero puede ser que...
Si acá, ¿y por qué no puedo tener una mujer yo? ¿Para qué quiero una mujer? Decime, ¿para qué quiero una mujer? Pero me quiero casar. Yo quiero una mujer, quiero una mujer. Yo quiero una mujer, Emilio. ¿Qué de mujer querés vos? Quiero una mujer, entendeme. Yo quiero una mujer. Cálmate, viejo. ¿Me cansó? Bueno, yo quiero una mujer. Lo hago cagar. ¡Guarda, vieja! ¿Dónde se habrá metido este pelot? ¡Mira dónde está! ¡Mira! ¡Bájate de ahí, César! ¡Te vas a matar! ¡Bájate! ¡Yo quiero una mujer! ¡Baja! ¡Le va a agarrar un infarto a tu hermano! ¡Bájate de ahí! ¡Quiero una mujer! ¡Decile que le vas a comprar caramelo! ¡Bájate, César, que te voy a comprar esos caramelos que te gustan a vos! ¡Sí, sí! ¡Te va a comprar caramelo! ¡Bájate, por el amor de Dios! No, yo quiero una mujer. Decile que le vas a comprar unos chocolates. Decile. ¡Bájate, que te voy a comprar los chocolates que te gustan esos águilas! ¡Bájate! Sí, sí. ¡Pero bájate! ¡Sí, sí, te va a comprar! Quiero una mujer. ¡Bájate, que te voy a hacer el asado, los chinchulines, las tripas gordas que te gustan! ¡Pero bájate! ¡Sí, sí, te va a hacer el asado! ¡Bájate! Quiero una mujer. Decile que le vas a comprar helado. ¡Bájate! ¡La última vez que te digo! ¡Bájate, que te compro el helado! ¡Sí, sí! ¡Bueno, basta, vos, basta! ¡Ay, bueno! ¿Hasta cuándo? ¡Te quiero ayudar, viejo! ¡Bájate! ¡Cálmate! ¡Bájate porque me subo yo! ¡Bájate porque me subo yo! ¡Cálmate! ¿Qué mujer? ¿Y quién va a ser? ¿La que está en la familia? ¿Qué familia habla? Si somos nosotros tres solos. Yo quiero la Romy. ¿Qué Romy? La Romy. ¡Mi ahijada! ¿Qué estás diciendo vos? Yo quiero la Romy. ¡Yo! Estoy enamorado de la Romy. No, estás diciendo cualquier cosa, César. No, yo quiero la Romy. Me trae la Romy para que yo me bajo, si no, no me bajo nada. A ver, llama a esa, Romina, tu sobrina, bueno, pará, mira, ¿dónde está la Romy? Bueno, te vamos a traer la Romy, pero bájate. ¡Bájate! Que venga. Vos dejalo. A ver. Yo quiero que venga. Pero, ¿dónde? ¡Ah, sos inútil! Hasta bueno, para hablar por teléfono vos también. ¡Bueno! Vos le tenés la clave ahí. Acá. Romy. ¿Hasta cuándo voy a renegar con vos, César? ¡Bájate! Para un infarto, para un poco. Te va a agarrar un infarto. Ay, que no me atiende. ¿Qué pasó? Estoy llegando. ¡Romy! ¿Te contestó? Sí, sí, sí. ¿Dónde estás, nera? Estoy yendo en bici. Sí, vení. ¿Vos estás viniendo? ¿Viene? Sí, está viniendo. ¿En bicicleta? Sí, está viniendo, me da diciendo. Dale. ¿Está cerca? ¿Por dónde viene? Sí. Por allá. Esa sos vos, sí. ¿Y aquella? ¡Sí! ¡Pero bueno. ¡Para un poco! ¡Bájate vos de ahí! Dale, vení, que tenemos un problema. ¿Qué pasa? Ay, ahí está. Hola, tía. Hola, mira. ¿Qué haces, César, ahí arriba? Viniste, Romy. Bájate, que se va a caer. Dice que si yo me cansé de decirle que se baje. Dice no hay forma. Dice que está enamorada. Bueno, dejen de gritarme. Sí, estamos enamorados, tía. ¿Qué tiene malo? Los padres y yo eran primos, ¿y? ¿Yo me enamoré de César? Bueno, pero era otro tiempo. Es lo mismo, Emilio. Es lo mismo, bájalo de ahí.
¡Bájalo vos! ¡No, te estoy esperando vos! Yo venía a contarte algo, tía. ¿Qué me lo me pregunta? Quiero contarte algo. ¿Qué? ¿Qué? Tengo un atraso. ¿Y quién es el padre? ¿Para qué tal yo? ¡Ay! ¡Ay, Dios! Me da vuelta todo, todo me da vuelta. Bueno, ahí viene el Emilio, ahí viene. Vení, viejo, vení, ayúdame. Vamos, vieja, vamos, que al final dice. Ay, Dios, ¿por qué tenemos que pasar esto? ¿Está bien, viejita? Te amo, viejita. Te amo, viejita. Vamos, Romy, al lugar nuestro. Vamos. Vamos, vamos. Romy, mi amor, vení. Este es el lugar nuestro, ¿viste? Acá. Vení. Vamos a hablar de lo nuestro, ¿me entendés? Pasá, Jackie, pasá. Hola, hola, bombón. Sentá. ¿Qué hiciste? Nada, acá reñeando. Con estos albañiles más rompehuevos, ¿no? ¿De qué te propongo un café? Sí, dale, ahí está de agua. Bueno, yo te lo preparo. Especialmente con amor. ¿Quieres vos? No, no, no. Te lo preparé para vos. Toma un poquitito más. No, por ahí me está cayendo mal. ¿Está bien? No, como que me mareé un poco. Cinco minutitos. Al fin, imbécil. Adiós. Thank you.
mira, 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 este el porotito que conseguiste vos, este es. Bueno, ¿qué querés, el único? Conseguí. Este, bueno, Garza, bueno. Me imagino que va a arrancar esto. Vale que va a arrancar. Dale, que nos tenemos que ir, dale. ¡Arranco! ¡Arranca! Hay que pechar. No. Hay que pechar. ¡Para! 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 ¡Para!
El primero a la derecha baja. Acá no, más adelante. Dale. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé, Romy. ¿Cómo vamos a hacer con el bebé? Pasa que nosotros no tenemos nada, estamos fundidos, tenemos que vender todo. Entonces, vemos cómo podemos hacer, qué sé yo. No sé qué vamos a hacer, César. Encima tu hermano no nos quiere acá, no sé. Bueno, yo lo que quiero es que seamos felices y que tengamos mucho amor y tener el bebé. ¿Vos qué decís? No tenemos plata, nada, no sé qué nos tiene que pasar, que nos lleva plata. ¿Qué es eso? ¿Qué es, César? Ay, para. Mi cabeza. Para. ¿Qué es eso, César? ¿Salió eso? Mirá todos los focos que hay. Mirá cuánta plata, Romy. Mirá cuánta plata hay acá. Hay un montón. Mirá. Bueno, guarda. ¿Y ahí? Mirá. Tenemos que irnos. ¿Qué hacemos con esto? Vamos. ¿A dónde? Vamos, disparemos. Vamos, es nuestro. Vamos, vení. Vamos. ¡La plata! ¡Hijo de puta! ¿Por qué en vez de robar una bici van a robar plata o van a robar un banco? ¡Bájate ya del auto! ¡Vamos! Dale, métete acá, dale. ¿Cómo lo puedo encontrar ahí? Abre más, dale. Va, subí el móvil ahí.
Por acá, Romina, vamos. Por acá, mira. Vamos que ya planta, ya hay una tapera, ¿sabes? Ay, bueno. Vamos. Oh, nos escondemos acá. ¿Qué vamos a hacer? Está lejos, está. Sí, sí. Está lejos. ¿Pero qué vamos a hacer, César? Está lejos. Ay, bueno, nos escondemos acá. Esperemos, qué sé yo, qué va a pasar. Vamos a ver. Dale, César, dale, que nos están corriendo. Dale, César, hay que esconderse. Ah, sí, hay que esconderse. ¡Y dale! Oh, me escondo. Mira, lo voy a esconder. Mira qué bien. Me escondo así, mira. Pero no seas tan tonto, César. Vení que tengo una idea. Bueno, ya está todo. Falta nomás la edad. 53 años. Bueno, ¿usted es el famoso Garza? Sí, señor. Levántese. ¿Qué tiene dentro de la bolsa? La plata. Ahí muéstrame. ¿Qué es? Usted me está agarrando de estúpido a mí. Escúcheme. ¿Soy estúpido? ¿Me viste la cara? Ahora por esto te llevo a... César, a ver, busca.
¡Rompé! ¿Qué va a hacer, Romy? ¡Ay, rompé! Quizá. ¿Qué va a hacer, Romy? ¿Qué va a hacer? No entiendo, no entiendo. Bueno, bueno, vos ayúdame. ¡Cuánto plata! ¡Oh, oh! ¡Dale, dale! ¡Todo para nosotros, lo mismo! ¡Dale, César, dale, que nos van a encontrar! ¡Oh! Viejo, viejo, mira el punto que llegamos, viejo. Con el sol de noche, vieja, ¿qué hacemos? Porque quedamos sin luz, quedamos sin agua, ¿qué vamos a hacer, viejo? ¿Qué vamos Yo ya no tengo más fuerza, viejo. ¿Qué se queda? Ay, viejo. Toma, toma. Perdí todo, todo, todo perdí. ¿Qué hago ahora? ¡Emilio!
¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Todo perdí. ¿Qué más me puede pasar? Mirá, Amelia, somos ricos, Amelia. Ay, sí, somos ricos, qué bueno, viejo. ¿Viste? Gracias, César. La bendición de papá. Ay. ¿Viste qué cosa linda me trajo? Mira. ¿Viste la leche, niño? Oh, mamá.
concha. Ah, está manejando el otro delincuente. El otro delincuente. Pistola. Acá no se escribe. Esto es de Scratch. Ese es Scratch. El Scratch. Ah, fachero. Camarógrafo. Y el director, ¿qué lo motiva a hacer este tipo de contenido? Porque la vida de un artista. Puedo responder. Dice, me tenés que dejar si tú estás. ¿Cómo? Acá nos vamos a quedar. Ay, no, para que me la cabeza, boludo. Acá nos vamos a quedar. Oh. Código 8 creo que había dicho. ¿Código 8? Me parece que te... ¡Sacudí la tabla! ¡Cuidado! No, no, no. ¿Qué tienes que ver, nena?